la carga de trabajo y los requerimientos de mantenimiento, particularmente en el Hospital Civil Antiguo, son muy amplios. Había un deterioro importante de las instalaciones. La azotea en tiempos de lluvias parecía que el techo se venía porque era como si estuviera lloviendo dentro de las salas. Ya contaban con mucho tiempo sin que se les inyectara algún tipo de rehabilitación. También nos faltaban equipos. Y además, con fallas constantes desde el punto de vista de los servicios internos, ¿no? Yo tengo 26 años aquí en el hospital, más 4 de residencia. La mayor transformación ha sido en la actualidad. Algo que me ha gustado de los cambios que ha habido aquí en el hospital es que se ha respetado la infraestructura original. Es un cambio desde las raíces que nos va a permitir no solamente que se vea bonito el área y que sea digno, sino que también tengamos las herramientas adecuadas y toda la infraestructura detrás de. En los espacios necesarios para el diagnóstico, como es imagenología, como son los laboratorios, como son las zonas de histopatología, bancos de sangre, áreas de quimioterapia ambulatoria. No nomás para el estado de Jalisco, nosotros damos atención a todo el occidente de la República, inclusive de todo el norte también. Históricamente han sido los hospitales del pueblo, los hospitales que atienden a la población que menos recursos tiene. Pero también casualmente es la gente más agradecida que te puedes encontrar y realmente aprecian todo esto que se ha estado haciendo por el hospital. Estar en un espacio digno, cómodo, confortable, con aire acondicionado, etcétera, va a ayudar a los pacientes que estén cómodos, a sus cuidadores que estén cómodos y que los médicos tengamos un lugar digno donde ver a los pacientes. Pues agradecerles hacer de esta mi casa, su casa, un lugar seguro, un lugar agradable. Estoy agradecida con Dios porque a través de ustedes estas salas de este hospital Fray Antonio Alcalde ha mejorado. Es un gran esfuerzo que se hizo y va a ser para los pacientes. Queremos avanzar mucho más en una buena atención de calidad y con oportunidad, con un principio básico que tenemos todos los trabajadores de los hospitales, que es tratar a la gente como nos gustaría que nos trataran a nosotros, a nuestras familias.